¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rex, traenos como siempre un videito más al canal, traenos como siempre todas las novedades del Free Fire, gente. Y pues bueno, señores, ya está aquí, ya está disponible. Este es un recordatorio para que recuerden que hoy está Moco Renacida, o Moco, pueden conseguir a Moco gratis y muchas cosas más del evento del día de hoy. Aquí está el calendario, gente. El día de hoy sale Desafío de Moco, recompensa para inicio de sesión, Moco gratis, invita a un viejo mío, amigo, y hay un nuevo modo de fortalezas. Es lo que nos trae el día de hoy este evento. Si nos vamos cosa por cosa, pues mira, Torre del Rey ya lo habíamos subido. Moco gratis, hay que entrar para conseguirla. Tenemos acá Moco Renacida, así que vamos a entrar ya que directamente aquí. Aquí ya nos estarían dando lo que sería la nueva mochila gratis, así que vayan en este momento y reclámenla. Ahorita me la voy a poner para ver cómo se ve. Y aquí digamos que ya se desbloqueó esto, que aquí estaría este traje que puedes conseguir totalmente gratis. Yo ya lo tengo, así que no lo reclamo. La navegadora cósmica. Ahí ya saben, tienen que tener 600 y con eso la reclaman. Yo ya me lo había gastado todo acá porque pues ese traje ya lo tenía, ¿no? Entonces ya después veré si en qué más me gasto todo lo demás. Ya habíamos visto que ya había salido el salto de Moco, ya habíamos visto la tienda tecnología. Todo eso ya se los había mostrado porque pues ya había salido, ¿no? Nos salimos y tenemos, se supone que esa era la tienda de Horizonalina, ¿no? Tienda Horizonalina que ya había salido, pero ya se desbloqueó la última parte, ¿no? Tenemos Obtén a Moco, aquí ustedes van a venir, pero tienen que primero jugar 120 minutos. Tienen todo esto para conseguirlo hasta el día 20, o sea que de aquí al día 20, señores, a las 4 de la mañana, tienen que jugar 2 horas. Juegan 2 horas y ustedes van a poder reclamar a Moco. Ajá, así como lo oyeron, van a poder reclamar a Moco. O si ya la tienen, pues llevarse lo que sería fragmentos de Moco, de memoria de Moco. Ahí está, señores. Nos vamos a acá. Todavía no consigo yo lo que sería el bate. Espero conseguirlo pronto. Tengo hasta el día 20 igual para conseguirlo. Me faltan solamente 8 de estos. Y aquí está el desafío de Moco, donde van a poder conseguir el sartenazo. Ahí está, sartén mes de Moco. Está bonito, ahí para que ustedes vean si lo quieren conseguir. Y aquí está, señores, el emblema Renacimiento de Moco. Aquí ustedes los van a conseguir, yo ya tengo algunos, no me acuerdo de dónde los había sacado, pero ya tengo algunos y les voy a enseñar. Aquí ustedes para sacar esto necesitarían tener 5 partidas con Moco. Primero juegan 2 horas, consiguen a Moco gratis. Después de que ya tengan a Moco gratis o de que ya tengan a Moco, juegan lo que sería 5 partidas con Moco, duelo de escuadra, lo que sea. Y podrán conseguir todo esto. Serían 7 partidas las que necesita para sacar el sartenazo. También está lo invito a un viejo amigo. Si vamos de una vez, aquí está. Te darían una caja ciber multitarea, se llama. Que sería una caja de loot, una caja de muerte. Ahí le tienen. Y pues ya saben, para que saquen todo esto. Y esta cajita, que pues me imagino que trae diamantitos. O me imagino que es lo mismo que siempre, que trae tan puro chile, güey. Y traen puros fragmentos y cosas así. Así que ni pa' qué, güey, ¿verdad? Ni pa' qué. Acá tenemos otras cosas que nada que ver, así que vámonos directo a lo que es, que sería ir a visitar a Moco, ¿no? Ir a visitar, ya traigo a Moco puesta con su trajecito bien nice, bien acá. La mochila, chequen cómo se ve la mochila. ¡Wow! Le queda bien acá. Trae el traje, la mochila y la guadaña o la hoz, como quieran decirlo. Y si vamos a ese personaje, aquí nosotros ya podemos desbloquear a lo que sería a la Renacida, que en vez de 2 serían 6.5 segundos. Sería, marca a los enemigos que les dispares durante 6.5 segundos y la información se compartirá con tus compañeros. ¡Wow! 6.5 segundos. O sea, la primera... pero es lo mismo. La habilidad Renacida sería las marcas de los enemigos impactados durante más cuando los enemigos se mueren hasta... A ver, aquí no dice, no dice el nivel de renacimiento. Sí, sí, creo que serían igual, 6.5, 6.5 sería igual. Y tendría las dos habilidades en una, ¿eh? Entonces está muy interesante. De aquí vamos a ver si podemos tenerla. Tenemos que, yo ya había picado, leí ahí una para ver si ya tenía ahí. Tengo 12 fragmentos, no sé cuánto, si necesitas un buen. Creo que son como 1, 2, 4 páginas. Así que ustedes ya que vayan consiguiendo fragmentos renacidos y todo eso, vienen aquí, le pican y se va desbloqueando. Vienen aquí, le pican y se va desbloqueando. Y aquí digamos, yo ya desbloqueé esta primera página. No le puedo dar para atrás y si le doy para adelante se bloquea. Entonces aquí está la primera página de un cómic que tenemos que ver. Y ya después
pues tienes que seguirlo haciendo y tienes que seguirlo haciendo. Y así hasta que llenes las 4 o 5 páginas que son, ¿no? Entonces habrá que estar haciendo todas estas misiones para poder ir desbloqueando a Moco Renacida, que ya está disponible en el juego. Aquí hice renacer, pero pues no se puede, ¿va? Y pues ya, nada, gente. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Qué más me faltó del calendario? Tenemos el desafío Moco, ya lo mostré, lo del sartén, lo inicio de sesión ya, Moco gratis ya. Invito a un viejo amigo. ¡Ah! Falta el nuevo modo. Vamos a ver el nuevo modo. ¿De qué será el nuevo modo? A ver. Duelo de escuadra, fortalezas. Aquí está. A ver, vamos a ver qué nos dice en la imagen son. Dice, recolecta fortalezas y gana puntos por equipo. Las armas y armaduras mejorarán a medida que avance la partida. Oh, elimina a tus oponentes para obtener sus puntos. Y el equipo con más puntos gana. Oh, interesante. Entonces vamos a jugar fortaleza. Creo que es de escuadra, pero voy a entrarle así solo a ver contra quién me toca. A ver, ¿con quién me toca? Podría invitar amigos. Podría invitar amigos, pero no. Ya, para ir directo a lo que es. Me voy a mutear ahí. No sé si esté desmuteado. Para que no se oiga nada, porque luego ya no sabes con quién te toca. Y valiendo, agarra, compadre. Vamos a ver si alguien habla. Me tocó una famas. A todos les toca la misma. A todos tenemos famas. Y mediante vaya pasando esto, parece un duelo de escuadra. Bien, un duelo de escuadra, pero mediante vaya pasando te van a dando cosas diferentes. Tú no vas a comprar nada. O sea, simplemente vas a recibir lo que te dé el juego. Entonces, vamos a ver. Aquí ya tengo la habilidad. Ok. Elige tu arma, ok, vamos a elegir una UMP. Ahí vamos a ver cómo nos va. A ver. No sé, tengo que ir con los compañeros. Ay, se me olvidaba que esta... Se me olvidaba que no tenía configurado el Free Fire Max los controles, güey. Ya valió gorro, ya vamos a perder. Como es la primera vez que juego... Es la primera vez que juego con el FIFA y Man, no tengo configurado los controles, güey, valiendo gorro. Pero aún así... ¡Ay! Bajé a dos, compa, no se queje, ¿no? ¡Ay! Vuelves a revivir, ok. Güey, ok. A ver... Este es enemigo, al parecer. Güey, ¿qué pedo con tantos compañeros, neta? A ver. A ver. ¡Ah, ve, compadre! No tengo ningún botón actualizado, güey, neta. Hay alguien allá arriba y alguien acá. Tiene buena puntería, mijo. A ver. Te lo robé. Vamos. Que tenemos que ganar. ¿Van a seguir saliendo de aquel lado? No, hay uno atrás. Ok. Ahora aquí nos están dando más cosas, pero nomás puedes seleccionar uno al parecer. No me das. Tengo orejas de pescado. A ver. Wey, me dio por la espalda otro. Ninguna de esas armas me convence, compadre. La UMP creo que es la mejorcita. Se fue uno, esta no me da. Se fue otro. Ok, viene uno por atrás, ¿no? Son nuestros compañeros. ¿Están bien de qué lado? No. Ahí vamos a recargar. Acá había uno atrás, creo. Bien. Deja, recolecto esto. Tienes que estar recolectando las cosas, güey. Ahí está, compañeros, van a venir por este lado. A ver, no. A ver. Vámonos. Para su casa. ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? Al parecer vamos perdiendo. 22. O sea, tenemos que cuidar el cuadrante, al parecer.
Güey, creo que no sirve la habilidad de Dimitri aquí, ¿o qué? Sí, no sirve. Aquí no sirve la habilidad de Dimitri. $40, $50, vamos. 45, o sea, cada de estas vale 5. Del lado derecho. Me están aventando algo, no sé. No veo ni madre, güey, con esa cosa. Se puso intenso, ¿eh? Vámonos. No sé ni quién me está disparando. Aquí hay alguien. No, pues es que está cabrón. Vamos 49.50. No se supone que están ahí. No veo ni madre. Vámonos. 51.49, eso es bueno. Quedan 5 minutos. Oye, el modo de juego está bueno, nomás tengo que terminar de configurar mis cosas. Ahorita estoy jugando sin mi configuración habitual, güey, para jugar bien. Pero el modo de juego está bueno. Ay, ok, y es diferentes zonas. Ok, ya te entendí. 51, pero no vi ni madre, así que no sé ni a quién dispararle, hay una pared. Y ¿traen lanzapapas o qué? Y hay nuevas armas, güey, pero la UMP sigue estando mejor, güey, que ellas. Sigue siendo la A. Güey, ¿de dónde salió, compadre? Ni siquiera la vi. O sea, ya... Ah, sí se me guardan las armas. Yo creí que tenía que seguirlas comprando. Ok. 72-76. Aquí te escondes. Alguien está disparando allá, al parecer. Espérate, déjame, le pongo aquí. Aquí viene una de estas. El Oyebuskis 107. Ah, hay que llegar a 300. Ok, ya entendí. Eso. Ahora sigue siendo la A. Están aventando las granadas. $140 y tantos. Les vamos ganando. No traemos botiquines. Ahí vi que había alguien, creo que lo mató por atrás. No, ya me estaban llegando todos a mí. Ok. Así menos. Confirmar. 147. Vi a alguien ahí, no sé dónde está. Eso. Trae granadas. Oh, no mames, granadas, neta. Espérate, déjame, le pongo. Ok. Güey, ¿de dónde? A ver. Y yo sin vida, va. Bajándome sin vida. Y alguien me está disparando. Yo ni siquiera lo veo, güey. ¿Qué pedo? Aquí está. A ver si le puedo poner Me van a venir matando porque le estoy poniendo el control de guardar. Ahora sí, ya pueden manejarlo normal. Ok, vamos.
Ay, güey, qué animal estoy. Esa la sé, güey. No, no, no jala lo que quiero hacer. ¿A quién le estoy apuntando, güey? No, hombre, estaba yo solo contra el mundo. Ah, Chuck, ¿a poco? Casco. Ni porque les bajé toda la vida, compadre. Vamos a agarrar todas estas. Supone que estas me dan más poder. No, hombre. Digo, me dan más este... ¿Cómo se llama? ¿$259, no vamos tan mal, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ganamos! Bien, gente, pues ahí tuvo el nuevo modo de juego. Espero que les haya gustado. Recuerden romper ese botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita. Y los veo hasta el siguiente video. Los quiero un chingo, gente. Bye, bye. Bye, bye, gente. Bye, bye.